estar. Muy Sí. buenas tardes a todos ustedes, a quienes están presentes en el Ateneo y a quienes están siguiendo esta presentación del libro de Baltasar Magro sobre María Blanchard desde sus casas a través de estas nuevas tecnologías que nos permiten estas cosas. Esta actividad de hoy se enmarca dentro de las que organiza el Ateneo en colaboración con el Aula de Cultura del Diario Montañés. La Junta Directiva del Ateneo decidió mantener, a pesar de las dificultades, las actividades, aunque no pudieran ser de forma presencial como todos quisiéramos. Y lo que deseamos es que pronto podamos recuperar la normalidad. En otras circunstancias, esta sala seguramente estaría llena y Baltasar Magro nos hubiera podido firmar su libro. En todo caso, yo quiero agradecerles a ustedes y de forma más particular, quizá, al autor, a Baltasar, que desde el primer momento se manifestó favorable a presentar su obra en Santander. Quizá cuando pasen los tiempos de pandemia, será ocasión para invitar de forma presencial a Baltasar Magro para que nos hable aquí en el Ateneo de María Blanchard, de su obra como periodista o de lo que le parezca oportuno. Quizás sea el momento, insisto, de invitar en su momento a Baltasar Magro, licenciado en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y titulado también en Periodismo por la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Él ha estado vinculado, seguramente la cara nos suena a todos, ha estado muy vinculado al medio televisivo y fue una pieza clave de los informativos y especialmente de programas como Informe Semanal. Como reportero, él ha vivido en propia persona algunos de los acontecimientos más destacados de la época actual. Él es autor de otras obras, alguna dedicada a Quevedo, al Beato de Líbana, a Guernica, algunas obras que son reflejo de su actividad como periodista, en primera línea, en fin, es autor, insisto, de numerosas obras de literatura. Sobre María Blanchard hay bastante bibliografía, pero al comentar la obra de Baltasar Magro, sobre la que él mismo dice es la artista más importante que ha tenido este país, he querido recordar la aportación de Isabel Rivière en 1934, amiga de la pintora y quizás su primera biógrafa, que describe a María Blanchard como un pájaro salvaje encerrado en una triple jaula, su cuerpo torturado, su corazón ávido y un mundo hostil. Y también me permito recomendar María Blanchard, un libro publicado en 1944 por María Campo Alegre, que dice, es una escritora crítica de arte, autodidacta, pero una profunda conocedora del mundo del arte, dice sobre La Comulgante, una obra importante de María Blanchard, dice, a propósito del reconocimiento que supuso para María Blanchard cuando expone en París en 1920 una obra que hoy se conserva en el Reina Sofía de Madrid, ella escribió, vertió en este lienzo de un solo golpe toda la amargura de su infancia y su juventud oprimida. Es un magnífico grito de liberación cuya estridencia suena como un eco y nos pone en presencia de algo nuevo digno de especial atención. Como Baltasar Magro recuerda en su libro María Blanchard como una sombra, ella pinta en un mundo de hombres. En París conoce y trabaja muy de cerca con Diego Rivera, con Picasso, con Modigliani, con Juan Gris, pero desarrolla un camino personal definido y que será reconocida como una de las grandes artistas del siglo XX, aunque sus limitaciones físicas la alejen de algunos de los cánones más asociados entonces al feminismo de la época.
desde una fortaleza interior profunda, aportará a las vanguardias su personal creación artística. Y junto a estas dos biografías que he citado, ahora se nos ha ofrecido la publicación de María Blanchard como una sombra. La historia comienza cuando un rico cliente, y Baltasar lo comentará mejor que yo, se acerca al estudio de la pintora, una española con aspecto de niña pequeña que vive enterrada en su casa, que solo abandona su casa para pasear cerca de su propia vivienda, y el comprador dice a la pintora que desea que reproduzca un retrato que hizo en su momento a su madre y que es un recuerdo de su infancia. Ella inicialmente se niega porque no le gusta volver al pasado. No voy a añadir más datos porque Baltasar Magro seguramente los ampliará y si no, una cosa que yo le recomiendo es que compren ustedes el libro y lo lean con el mismo interés con que lo he hecho yo. Se lee de una, no de una sentada, pero prácticamente porque es una novela, la biografía con forma de novela que se lee con muchísimo interés. El autor, Salvador Baltasar Magro, sabe conjugar elementos reales con otros de ficción y recrea esa dimensión humana y la labor artística de María Blanchard, que reconstruye su visión de la pintura y nos ofrece detalles de una humanidad desbordante que la hizo acercarse su vida cotidiana a los parias de la sociedad de París, amigos, prostitutas, pobres, tullidos, a los que ella abría generosamente la puerta de su casa. La última etapa de su vida le pareció al autor, así lo dice, que tenía la fuerza suficiente para acercarse a la personalidad del artista. El autor, desde la realidad de la vida de la pintora, elabora, como digo, una ficción con un cierto sentido didáctico para acercarnos a esta gran artista tan vinculada a Santander porque nació aquí, aunque realmente no dispongamos en este momento, como hubiera sido deseable, de la mejor obra suya, pero en fin, así son las cosas que ocurren en la vida. Él nos acerca, decía, a esta gran artista, olvidada en un tiempo en que las mujeres eran simplemente modelos o eran amantes de los pintores y que el tiempo se encargó casi de llevarla al olvido. La intención del autor es colaborar a recuperar la inteligencia de María Blanchard. Es, dice, lo repito, dice Baltasar Magro, la artista más importante que ha tenido este país. Una mujer de un enorme talento, con un físico, como ustedes saben, deforme. Y, desgraciadamente, pues hasta 2012 no se le dedicó una gran exposición monográfica como la que se hizo en aquel año 2012 en el Reina Sofía. Por mi parte, me paro aquí y doy la palabra al autor, a Baltasar Magro, para que nos hable de su obra María Blanchard como una sombra, felicitarle por la obra y desearle muchas ventas y agradecerle sinceramente que hoy nos acompañe. Muchas gracias, Baltasar. Muy bien, gracias a ti, Jesús, por tu presentación y esa disección tan eficaz y tan, tan fina sobre esta novela. Bueno, saludo a todos los que están ahí viendo esta charla y a todos los que la vean después. Por supuesto. Lo primero que quiero contaros es por qué me interesó María Blanchard. ¿Por qué nació ese interés en mí? Bueno, la verdad es que uno busca temas que puedan ser atractivos para hacer un relato. Y en el caso de María Blanchard, me llamó mucho la atención, perdón, un hecho que era muy curioso. Vi una noticia en la que hablaban de que cuadros de ella habían sido falsificados, es decir, cuadros de María Blanchard, alguien había colocado la firma de otro pintor.
¿Y por qué habían hecho esto? Pues habían hecho esto porque no es que el cuadro fuera malo, todo lo contrario, sino porque la firma del otro pintor tenía una cotización más alta. Bien, eso me pareció algo llamativo, de un desprecio extraordinario sobre un artista. Luego, cuando comentaba esto a amigos y a personas conocidas y les hablaba de María Blanchard, me di cuenta de que nadie conocía a María Blanchard, lo cual era asombroso. Seguí estudiando y comprobé que a esta mujer, a esta gran artista, a esta gran pintora, la llamaban brujesca, que tenía un cuerpo de bufón de ópera. Dije, hombre, aquí hay algo muy, muy llamativo, ¿no? Seguí trabajando un poquito más y, claro, encontré a Ramón Gómez de la Serra, que la calificó como la más grande y enigmática pintora de España. En esas dos frases, en esa frase hay algo muy, muy concreto y muy llamativo. Enigmática. ¿Por qué enigmática? ¿Por qué para Ramón Gómez de la Serna, con el que tenía María Blanchard una extraordinaria relación, era asidua a las tertulias del Café Pombo, donde se reunía toda la intelectualidad de la época, casi todos varones, y ella era admitida como otra intelectual? ¿Por qué Ramón Gómez de la Serna le organizó una exposición en Madrid que se llamaba la Exposición de Pintores Íntegros y María Blanchard fue insultada por la prensa de la época, llamada payasa, insultada por el público? ¿Cómo es posible que ocurriera todo esto en una persona que era admirada por los grandes renovadores del arte? Jesús lo ha dicho, Picasso, Modigliani, Chagall, Juan Gris, Diego Rivera. Había algo raro aquí, había un misterio, lo cual ya te incitaba a trabajar más en el personaje. El misterio además se complementaba por otro hecho. Jesús ha mencionado dos biografías. De una gran artista de este calibre, hay dos o tres biografías, no hay nada más. Hay una historia, hay me parece, creo, alguna tesis doctoral, una, poco más. Nadie ha estudiado a María Blanchard. Este personaje ya me llamó la atención desde su nacimiento. Por cierto, nació el 6 de marzo, justo hace 140 años. Y nació, efectivamente, en Santander, en un ambiente muy culto. Todos sus abuelos, menos uno, eran de Santander, Cabezón de la Sal, y Ucieda, que es una población que está muy cerca de Cabezón. Pasaba los veranos en Cubillas, su abuela materna tenía casa allí, en Cabezón de la Sal, o sea, una chica muy integrada en Cantabria. Tengo que contaros esto porque dirijo al Ateneo de Santander. Tenía una familia de Concha Espina y de Matilde de la Torre, una diputada del PSOE y defensora de los derechos de la mujer. El abuelo paterno había fundado una revista literaria, La Abeja Montañesa. Y el padre fundó un diario liberal, El Atlántico, que dirigió durante 10 años, donde escribía José María Pereda, Menéndez Pelayo, Eusebio Sierra. Es decir, el ambiente en el que vivía María Blanchard, un ambiente culto, refinado. La madre era pianista, hablaba varios idiomas. Hay un testigo de la época que dice que en la casa de María Blanchard se leía a Tolstoy, Dostoyevsky y se soñaba con... ¿Por qué se hizo pintora María Blanchard? Porque el padre se dio cuenta de que era una salida de cara al futuro. Afortunadamente, ella lo aceptó de muy buen grado, lo cogió con muchísimo cariño y como era una mujer inteligente, se dio cuenta de que el objetivo tenía que ser París. Era allí donde tendría que localizarse para poder desarrollar como artista. Necesitaba fondos. El padre murió antes de ir a París. Se los dio el ayuntamiento y la Diputación de Santander. Eran pocos, pero la animaron para irse a París. Los suficientes. Y esta fue una gran decisión, una grandísima decisión de María Blanchard, porque se unió a ese mundo de la bohemia que existía en ese momento y fue otra renovadora del arte. Bien, tengo que presentar mi libro para el sonido. Ya lo ha enseñado antes Jesús. María Blanchard como una sombra. En este título de como una sombra quiero decir muchas cosas. Es cómo ha sido tratada y cómo ha pasado a lo largo de la historia. Me di cuenta de que era imposible hacer una biografía. No es una biografía porque hay que abrir archivos que todavía están cerrados
para que conozcamos cosas de María Blanchard. Hace falta más tesis doctorales sobre María Blanchard. Tampoco quería hacer un ensayo, porque se necesitaba divulgar. Creo que hay que divulgar y hablar mucho de María Blanchard para hacer un poco de justicia a esta mujer. Yo lo que he hecho es agrupar lo que conozco, lo que existía sobre María Blanchard, y efectivamente, como ha dicho Jesús, he hecho un relato concentrado en los últimos meses de su vida. Es una novela de evocación, de recuerdo y también de vivencias reales. Hay tres mujeres esenciales en la novela, además de María Blanchard. Tres mujeres que la acompañan. Son Angelina Belov, hablaré de ella, es una pintora rusa, Isabel Rivière, que es la que le ayuda a recuperar un poco la espiritualidad de antaño, y su hermana Carmen, que vive en la casa con María Blanchard. Quiero destacar a Angelina Belov, conocida como Kiela. Es un personaje de primera. Elena Poniatowska ya hizo una novela sobre ella. Lo que pasa es que hablando de Kiela en su etapa mexicana, no en su etapa francesa. Entre estas dos mujeres, entre María Blanchard y Angelina Belov, hay una gran complicidad, confidencias. Se han conocido durante 25 años. Cuando María Blanchard llegó a París y fue a una academia para perfeccionar su estilo, a la Academia de Anglada Camarasa, y se encontró con Angelina Belov. La relación de las dos, además, está vinculada con Diego Rivera. María Blanchard había conocido en Madrid ya a Diego Rivera. Y Diego Rivera, al conocer a Angelina Belov, en un viaje que hizo con su amiga María a Brujas, se interesó mucho por ella. Y le pidió a María Blanchard que interviniese para conquistar a la pintora rusa. Bueno, María Blanchard actuó ahí como de Celestina. El caso es que Diego Rivera y Angelina Belov se casaron y se fueron a vivir a un estudio en Montparnasse, donde además vivió María Blanchard. Los tres vivieron juntos durante muchísimos años. Vivieron en la misma casa, trabajaban en el mismo estudio y generaron muchísimos comentarios sobre esa relación. Nada que sospechar. No había ninguna relación sentimental entre Diego Rivera y María Blanchard. Era una relación de amistad, de importante amistad. Y esta amistad perduró durante mucho tiempo hasta que Diego Rivera se cansó de Angelina Belov y se fue a México. Bueno, pues de todo eso hablan ellas dos de sus años. También hablan de la mejor etapa de la vida de María Blanchard. Cuando digo hablan, es lo que está en el libro, en mi novela. Y por supuesto hablan del cubismo, que fue la mejor etapa de María Blanchard. Y de lo que ocurrió cuando el mercado fue muy cruel con el cubismo. Después de la Primera Guerra Mundial, se llegó a decir que París estaba lleno de figuras geométricas. Esto es lo que dijeron los marchantes y empezaron a vender a saldo casi las obras cubistas que tenían en sus galerías. María evoca con Belov el tiempo en el que trabajó con Juan Gris, era su, aparte de Diego Rivera, su otro gran amigo, y cómo desarrollaron el cubismo juntos. Ellos pensaron que iba a ser algo duradero. María Blanchard dice que eran tiempos felices, y lo digo yo, a pesar de las miradas, de los insultos que provocaba María Blanchard por las calles. En París, muchos menos que en España. Por eso María Blanchard nunca volvió a España. Ella vivió con ardor aquel periodo, pero siente, como es lógico, algo de amargura por ese tiempo que ya ha desaparecido, ¿no? Y eso está evidentemente en mi novela al corresponder a la última etapa. En esta etapa, María Blanchard ya no es una pintora cubista. Ha dejado el cubismo, como muchos artistas. Y ahora vive trabajando con otro estilo. Trabaja además permanentemente, pintando sin parar. En este catálogo que les voy a enseñar, que es precisamente de una de las grandes exposiciones que ha habido en España, en Santander, en la Fundación Botín. Bueno, primero vamos a ver una pintura cubista de María Blanchard. Y lo que está pintando en esta época que corresponde a la novela. Cuadros de este tipo. Ha vuelto, como se puede comprobar, a la pintura figurativa. Pinta muchísimas maternidades. Los
algunos que han estudiado la obra de María Blanchard dicen, claro, pinta maternidades, pues como ella no ha podido ser madre, lo añora, pinta muchas mujeres arreglándose en el tocador, porque como a ella no es bella, pues mira las mujeres que se pueden arreglar y que pueden ser bellas. Bueno, todo esto son teorías y teorías y teorías. Lo que hay que hacer es ver la pintura de María Blanchard y cada uno sacar sus conclusiones. Lo que sí es cierto es que en esta época aparecen en sus obras muchas figuras desvalidas, escenas de la vida cotidiana con un tratamiento único y muy peculiar, muy peculiar. Es cierto que pinta muchísima obra y repite además muchísimos temas. La pregunta es, ¿por qué repite tantos temas? En la novela se cuenta, porque hay comerciantes, intermediarios, marchantes, coleccionistas que han conocido una obra de María Blanchard que les ha agradado y le piden que haga otra obra similar y otra obra similar. Y ella intenta satisfacer, la verdad, a todas las demandas que tiene en ese momento, lo cuento en el libro, porque tiene mucha necesidad de dinero. Tiene necesidad de dinero para mantener a su familia, que vive con ella, y también tiene necesidad de dinero para dárselo a los demás, porque se convierte en aquel momento en un foco de caridad en todo el barrio donde vive. Todas las personas que necesitan ayuda, que necesitan dinero, van a la casa de María Blanchard porque saben que van a recibir algo. Todas estas obras que está pintando ahora recuerdan a esa obra, a ese cuadro que ha mencionado al principio Jesús, que es esta pintura. La Acomodante. También en este catálogo de la Fundación Botín, la exposición que se hizo en el año 2002. La Acomodante es una obra que produjo en París una enorme conmoción. Frases como, una pintura de brutalidad enternecida, de emocionante profundidad. La verdad es que suscitó una gran reflexión en todo el mundo intelectual parisino sobre esa pintura. Ahí, como hemos visto, aparece una niña vestida de comunión que nos mira como si nos acusara de su desastre, como si fuéramos nosotros quienes le hubiéramos robado la infancia. Las interpretaciones son muy diversas. Hay alguna reflexión sobre esta obra dentro de mi novela. Lo cierto es que yo les invito a que vayan a la Reina Sofía y la contemple y saquen sus propias conclusiones, que es lo mejor que pueden hacer. En esta etapa, como ha contado Jesús también, María Blanchard casi no sale a la calle, vive ya, no diría en soledad, pero ha dejado de asistir a los cafés, a las tertulias con sus amigos, a los que era muy frecuente Angelina Belov, la pintora rusa, y ella pues cuentan anécdotas de esas vivencias en la época de la bohemia, en la época cuando durante las noches y hasta las madrugadas se reunían en los cafés con los amigos como Giuliani, con Picasso, con Juan Gris, e intentaban arreglar el mundo y hablar de todo, del arte y de mil cosas, ¿no? Como he dicho, es muy generosa con los desvalidos que llaman a su puerta, se los envían desde las parroquias, desde un convento de religiosas que está muy cerca. Pero quería hablaros de este cambio que se produce del cubismo a este tipo de pintura. Este cambio no fue algo excepcional. Esta vuelta al realismo se produce en muchísimos pintores. Entonces, no es algo excepcional de María Blanchard. Es algo que otros artistas también lo han hecho. El cambio, por comentar otra cosa, de su forma de vivir, de su forma de ser, se ha producido y ha influido muchísimo después de la prematura muerte de Juan Gris, su mejor amigo. Y también de la huida a México de Diego Rivera, con el que ha vivido muchísimas experiencias. Han viajado por Europa, han trabajado juntos y él ha traicionado a su mejor amiga, que es Kiela. Entonces la huida hacia México de Diego Rivera y la muerte de Juan Gris hacen que María Blanchard se encierre más que esto es algo que también se refleja en la novela, por supuesto. Quería señalar la etapa cubista de María Blanchard por una razón, porque la etapa está figurativa, tiene distintas interpretaciones, pero en cambio la etapa cubista es más unánime
en el análisis que hacen los críticos. Hay una frase que es muy importante, dice André Lhot, uno de los críticos y pintor cubista de la época, es la figura esencial del movimiento cubista, autora de los cuadros más bellos del cubismo. Esta frase está expresada por uno de los grandes especialistas en arte de la época. Y es una opinión que además ratificaban muchísimas personas en el. La pregunta es, ¿cómo un artista que tiene esta calificación es prácticamente desconocida? A estas reflexiones de las que yo he querido llevar a los lectores de mi novela, para que ellos saquen sus conclusiones y se den cuenta de la ingratitud, de la injusticia que se ha cometido con Mario Machado. La etapa cubista es muy importante y, de hecho, ella misma también dice que todo lo que hago ahora, se refiere a la etapa figurativa, es deudor de la etapa cubista, de aquellos años de esplendor para él. Cuando Picasso, fíjense lo que les voy a decir, cuando Picasso incluso la copiaba, y el propio Picasso recomendaba que se comprasen para echar. Hay espacios, días, reflexión a Blanchard en la novela, que en realidad constituye un pequeño tramo de la existencia, muy pequeño, y sin embargo se convierten en un impulso que te da alas para volar el resto de la vida. Es una de las reflexiones que ella hace precisamente sobre esta etapa tan importante en su vida y tan importante en la historia del arte y en su evolución como artista. En la novela, Isabel Rivière y la propia Angelina Beloff-Kiela escriben sobre ella. Hay, digamos, lo he hecho un poco como un estilo peculiar. Es decir, yo hablo de María Blanchard, soy el narrador de la novela, pero también intervienen otros, que son testimonios reales, precisamente porque quiero conceder más realismo todavía a lo que es una ficción, una construcción ficcionada, para entendernos. También lo hace un joven empresario. Este joven burgués, rico, del que hablaba al principio Jesús. Este es un artista, es un empresario, que ha visto un cuadro de María Blanchard. Él quiere reconocer en ese cuadro a su madre. Ha intentado hacerse con el cuadro, pero no ha sido posible, y le pide a Blanchard que lo pinte. Bueno, este es unos momentos en la trama de la novela en los que este personaje es muy importante. La relación que tiene con... Es un chico joven, la relación que tiene con el artista. A él le gusta muchísimo el arte, ha analizado la etapa cubista, hablando del cubismo, le pregunta muchas cosas a María Blanchard para que le aclare las ideas artísticas. Bueno, es un vehículo que yo he utilizado para que se las aclaren también, conozcamos las opiniones de María Blanchard sobre su propio arte. No... Les voy a contar si al final María Blanchard decide pintar ese cuadro y cuál es la solución de esta trama, porque entonces les estaría esperando demasiadas cosas sobre mi novela. Decía que Isabel Rivière fue una de las biógrafas y Angelina Beloff, quien la escribe sobre ella en mi novela. Y he recogido algunas frases de las dos. Y Isabel dice, por ejemplo, en un momento: María persistía en la lucha a pesar de las dificultades que se le presentaban. Nada ni nadie era capaz de frenar su ímpetu. En Como una sombra, yo intento desvelar cómo la ven unos y cómo la ven otros, con y sin prejuicios. Muchas personas pasan por el estudio para hacerle compras, para hacerle encargos. Bueno, y hay opiniones diferentes sobre María Blanchard. También se menciona en algún retrato que le hicieron otras artistas y qué visión tenían esas artistas de la persona. Porque la persona también está en esta novela, por supuesto. Hay muchos recuerdos y vivencias de todo tipo en esos días, en los últimos días, medida que se va desarrollando la obra, en los últimos días de la vida de María Blanchard.
Por eso a veces yo creo que es un rato intimista, emotivo, donde se desvelan los sentimientos de esta mujer cuando se acercan los últimos momentos y los de quienes la rodean. También un deseo que María Blanchard manifestó muchas veces, que era su deseo de pintar flores. Un deseo que no les voy a contar si se cumplió o no se cumplió, que chocaba muchísimo. Es cierto que ella miraba también, se lo cuenta Angelina Blot, que admiraba muchísimo a un artista francés que se llama Saint-Fantin Latour, que es uno de los pintores que hizo 300 cuadros de flores, ¿no? Un gran artista. Es muy importante esto. Precisamente el otro día recibí un vídeo de profesores del Conservatorio de Música de León que hicieron un homenaje a María Blanchard. Y me pareció un acto maravilloso. Claro, poesía, claro, pintura, música. Y al final, los artistas, los compositores, tenían en el escenario, cada uno de ellos, unas flores. Y como un homenaje a María Blanchard, entregaron flores al público. Estos compositores, estos músicos, por cierto, me dijeron que habían leído la novela, evidentemente, por ese acto, sí que habían leído la novela, entregaron esas flores al público. Bien, la novela, esto es muy importante, es una historia que tiene su intriga y que yo no les voy a desvelar, evidentemente, no puedo. Bien, no quiero contarles más cosas de la novela, de Como una sombra. Una frase que utilizó Federico García Lorca para mencionar también en una elegía a María Blanchard. Pasó por la vida como una sombra y una sombra la ocultó después de morir. Eso es la auténtica verdad. Y lo que tenemos que preguntarnos es por qué ha sido discriminada en la historia. ¿Por qué ha habido tan poca investigación y divulgación de su obra? Siendo, en esto coinciden todos, la más grande pintora cubista. ¿Cómo es posible que no se haya estudiado más a María Blanchard? ¿Cómo es posible que se haya falsificado su obra? Que hayan estado colgados en el Museo Español de Arte Contemporáneo dos cuadros de María Blanchard firmados por Juan Gris, colocada la firma de, o atribuidos a Juan Gris. ¿Cómo es posible esto? La respuesta no es fácil. Es cierto que España es muy dura con sus genios, con la gente que tiene mucho valor. Es muy dura. ¿Cómo es posible que el Reina Sofía tardara 100 años en hacer la primera exposición retrospectiva de María Blanchard, después de la primera que se hizo en París, donde se hicieron tres exposiciones retrospectivas de María Blanchard? ¿Cómo es posible que en su país no se haya tardado tantísimo tiempo en hacer una exposición dedicada a María Blanchard? Hoy se la compara, esto es a raíz, yo creo, de la publicación de la novela, lo he leído mucho, me lo han preguntado en numerosas ocasiones, se la compara con Frida Kahlo. Otra injusticia. Está de moda. Se ha puesto de moda comparar a María Blanchard con Frida Kahlo. ¿Por qué? Porque las dos tuvieron problemas físicos, de dolencia, de sufrimiento. Eso es evidente en una y en la otra. Porque las dos convivieron con Diego Rivera de una manera muy distinta. Y porque las dos eran pintoras. Pero es una injusticia muy seria. Porque Frida Kahlo no ha aportado nada a la historia. Hizo muchos autorretratos de ella misma, curiosos, bien, buen artista, pero no ha renovado el arte, no vivió la renovación del arte, no aportó nada. ¿Cómo es posible que se compare a María Blanchard con Frida Kahlo? ¿Por qué? Otra injusticia que se comete hoy mismo con María Blanchard. Pero bueno, poco a poco,
como digo yo. Espero que haya más novelas sobre Blanchard, que haya más investigación, que los expertos en arte trabajen más a esta artista, que se la reconozca más en su país, que en el Reina Sofía, cuando tienen que quitar cuadros para hacer una exposición, no tiene espacio, no quiten los cuadros de María Blanchard y vayas a visitar el museo y falten sus obras, como me ha ocurrido en dos ocasiones, y no he encontrado cuadros de María Blanchard, los que yo buscaba. Pero digo poco a poco porque hace unos días el Prado compró un cuadro de María Blanchard. María Blanchard ha entrado en el Prado, por fin. Y esto ha sido una noticia muy reciente y debe ser un signo, una señal de que las cosas cambian para esta extraordinaria artista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Baltasar, por la presentación de María Blanchard como una sombra, esta novela, biografía de los últimos tiempos de María Blanchard. En tu libro citas a Isabel Rivière, que, como yo decía en la presentación, escribió una biografía de María Blanchard en 1934, dos años después de la muerte de María Blanchard. Y en tu libro dices, Isabel Rivière escribió en la biografía donde narraba los últimos días de María. Persistía en la lucha a pesar de las dificultades que se le presentaban. Nada ni nadie era capaz de frenar su ímpetu. Consideraba que mientras tuviera un hábito de vida, de fuerza, intentaría hacer lo mismo que llevaba haciendo desde que era niña, pintar y continuar explorando el alma humana utilizando sus disecciones estéticas. Reiterándoles a ustedes el agradecimiento por su presencia y a los que están desde sus casas por seguir esta actividad, quiero agradecer a Baltasar Magro que se haya acercado, si no presencialmente, en espíritu, a través de estas maquinarias para presentar María Blanchard como una sombra. Decirles que es de agradecer que Baltasar Magro haya hecho este esfuerzo de divulgación didáctico por aproximarnos a la gran figura de María Blanchard. Y finalmente, yo reitero mi recomendación personal, quieran ustedes decirlo, mi recomendación para que compren este libro, lo lean y disfruten del texto que ha escrito Baltasar Magro. Muy buenas tardes. Bueno, Jesús, gracias, ¿eh? Gracias a ti, gracias, de verdad. Espero que nos veamos. Espero que nos veamos pronto. Muy bien, hasta luego, ¿eh? Adiós.